Bienvenidos a Nuestro Agro. Vamos a compartir información, actualidad y las historias de los productores y productoras de nuestra provincia. Y arrancamos en el día de hoy con esta muy buena noticia para toda la zona vinculada a Campo Ramón, para todos los productores yerbateros. En realidad estamos hablando de la cooperativa El Colono, que ya inauguró su propio molino y de esta manera posiciona su marca Grapia Milenaria. Y yo, como viste, peso y empaqueto, o sea, le sello las bolsas. Es bastante importante, ojalá que siga y que nosotros podamos tener trabajo. Las mujeres de Campo Ramón necesitan trabajar, necesitan ayudar a su familia, entonces estamos practicando y queremos que siga esto. Un lugar que se lo han ganado también, ¿no? También, con mucho esfuerzo, usted dijo. El INIM continúa con la entrega de motobombas y tanques de riego para los productores yerbateros. Esta información la ampliamos en la síntesis agraria. El INIM distribuyó 49 motobombas y 19 tanques de reserva destinadas a pequeños productores. Cabe recordar que se inscribe dentro del programa para la adquisición de tanques de agua y motobombas multipropósito, que está orientado a productores inscriptos en el INIM, que hayan entregado menos de 60.000 kilos de hoja verde en los dos últimos años. Los interesados podrán solicitar el apoyo para la compra de una unidad de cada implemento. Para mayor información, www.inim.org.ar. Tareferos pagan cuarta cuota del programa Intercosecha. A partir del martes 15 de febrero se abonará, por terminación de DNI, la cuarta cuota del programa Intercosecha en el Banco Nación. El programa Intercosecha está destinado a brindar una ayuda económica a trabajadores temporales en el periodo entre cosechas por un periodo máximo de hasta 4 meses. Es importante que los trabajadores ingresen al sitio www.sitami.com.ar para consultar con su número de DNI la fecha y lugar del cobro de su beneficio. Nos trasladamos a Salto Encantado, donde se está realizando un trabajo de recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Esto es recuperar la actividad productiva y también la biodiversidad. La selva se va a recuperar, nosotros vamos a colaborar con eso. Ya hay proyectos de reforestación, de plantación de especies frutales y sobre todo nosotros trabajamos con todas las herramientas que nos dio el Estado. En este momento se hace la guardia de ceniza, herramienta de mano, motosierra, todo el equipo que teníamos. Y agradezco a toda la gente que siempre nos acompañó y especialmente a todos los guardaparques bomberos que siempre estuvieron. La solidaridad del pueblo misionero está presente y bueno, vamos a mirar para adelante, a ayudar y a colaborar que esto se pueda revertir la situación. El cambio climático vino para quedarse. Nosotros hoy todavía estábamos haciendo relevamiento de qué especies se quemaron, de qué especies no están más. La idea es enriquecer. Ya tuvimos el acompañamiento del año pasado, que se restauró la zona del Guñapirú, y bueno, la gente está con ganas, los jóvenes te apoyan y apenas la lluvia se va a empezar a contemplar ese proyecto. Y la solidaridad de la gente siempre estuvo presente, el misionero es solidario, la gente está siempre, nunca nos sentimos solos. Fue un bajón al comienzo, pero ahora bueno, vamos a empezar futuro, vamos a empezar positivo. Por ahí hay cosas que se van a replantear, pero la idea es de reforzar y la selva se va a cicatrizar.
programa de acceso al agua segura continúa su marcha en nuestra provincia y esta experiencia en Picada Lapacho, donde 10 familias lograron hacer un consorcio y acceder a una red de agua. Se empezó, se habló entre los vecinos, ¿cierto? Como cada uno tenía una necesidad de agua, ¿cierto? Y ahí nos acercamos a la Casa del Colón, ¿cierto? Y ahí ellos nos dieron una mano, ¿cierto? Conjunto al Ministerio del Agro, las empresas tabacaleras, ¿cierto? Que pusieron los recursos y ahí, bueno, pusimos la mano a obra y ahí estamos trabajando entre todos los vecinos con el consorcio. ¿Está generado, está formado, conformado el consorcio, ¿no? Exactamente, el consorcio sí, conformado, sí. ¿Cuántas familias son las que integran el consorcio? Y ahora somos 9 que estamos en el consorcio. Yo principalmente también con el tema de plantaciones de hierba, todo con la sequía que está en este momento, sufrió mucho y no tenemos agua como para realizar riegos o para las plantaciones anuales. Así que por intermedio del Ministerio del Agro y todo, estamos agradecidos por la inversión que en estos momentos vale la pena por el tema del agua, que es una faltante en toda la provincia de Misiones también, y aparte en la localidad de Mayo, en nuestra picada, que se venía hace rato el faltante de agua que genera esta seca, ¿sí? Y para mí es algo fundamental porque el tema de la palta necesita del riego. Yo tenía otro reservorio, pero se secó, y ahora con este ojalá que nos alcance, ¿viste?, para reservar agua en la zona de la plantación. Y de ese mismo reservorio después llevar a la palta. Yo me dedico a palta, mandioca, hierba, maracuyá, sandía, zapallo, cáscara de hierro, de todo hacemos. Exacto. Todo y tiene todo, que ver con el agua. Todo necesita agua, sí. La sandía, por ejemplo, este año también por la falta de agua, si había riego, podíamos producir mucho más. Y en cada remate nos reencontramos con los productores ganaderos de nuestra provincia. Y el primero que se realizó en Monte Carlo, en la fiesta provincial del ternero misionero, también estuvimos charlando con ellos y nos señalaban justamente varias cuestiones que tienen que ver con estos espacios de comercialización de ganado. Sorprendente, la verdad que no creí que iban a ser tan altos. Realmente quiero felicitarle a la gente de Ñagapirí porque realmente se mueven por los productores de la provincia. También agradecer a Sebastián, al ministro, que también brinda un apoyo muy grande al sector ganadero y creo que a todos los sectores. Incluye a todos, sector yelatero, sector tealero y bueno, y está presente en la ganadería, así que un muy buen gesto hacia los colonos. La tendencia pareciera ser de que está bastante firme y previo a esto se hacían unos pronósticos, uno siempre está esperando y no había la expectativa de que se lograran estos precios, pero sí, yo creo que para el productor más que bien. Sobre todo en estos tiempos. Sí, es así, convengamos de que los precios, más allá de que sean buenos, ayudan. El productor ya perdió, digamos, la merma en la producción, en lo que hace a la cantidad de kilos, en lo que hace a los porcentajes de aparición. Convengamos de que venimos ya de, es el tercer año, con déficit hídrico. ¿De dónde estás viniendo y cómo encontraste la hacienda? Buenas tardes, de 9 de julio corriente, muy buena hacienda, muy bien organizado en la feria, primera vez que veo esto y muy lindo la verdad, calidad, buena. En corriente también tenemos calidad, pero bueno, hoy nos está castigando mucho los incendios, la seca, ya empieza a ver el ternero flaco y bueno, lamentablemente nos tenemos que mover a veces más lejos para conseguir un ternero más fuerte, bueno, digamos, ¿entiendes? Porque es lo que nos piden nuestros clientes hoy. Este fin de semana se realizó la Fiesta Nacional de las Esencias. Estuvimos ahí junto a los productores, a los talleristas, a los artistas que también dieron este festival, varias fiestas, ¿no? Fue viernes, sábado, domingo y estuvo muy interesante, muy concurrido. Y como te decíamos, vamos a compartir toda la información de lo que ocurrió en este evento del Soberbio.
Nosotros somos parte de un proyecto familiar, Las Ortigas, ¿sí? Estamos situados acá en el kilómetro 22 de Ruta 13, pertenecemos al Soberbio. Y bien, estamos hace un tiempo con lo que es plantas medicinales, ¿sí? Plantas aromáticas. Tenemos nuestra propia producción de la mayoría. Sacamos esencias y estamos ahora dándole un uso muy importante a los hidrolatos. Y bueno, tenemos también remedios a base de las plantas medicinales y también tenemos lo que es dulces y mermeladas por ahora. También tenemos, por ejemplo, shampoo y acondicionador, que lo hacemos con una base de shampoo neutro y luego le ponemos todas las propiedades de las plantas. Trabajamos mucho con tinturas madres. La Foresta Industria de Misiones dio un gran salto cuantitativo-cualitativo con la instalación de la fábrica de casas de madera en el Parque Industrial de Posadas. Esto fue hace algunos años atrás, muy pocos, y ahora con esta instalación de esta fábrica se ha multiplicado este tipo de construcción de muy buena calidad. Esta fábrica es una de las más grandes de Latinoamérica. Te contamos un poco cómo funciona en esta primera parte del informe. Acá estamos en la fábrica de viviendas, uh-huh, que tiene el nombre de Evo Eco actualmente. Es una fábrica que se hace entre 7 socios constructores misioneros de casas, sí, prefabricadas con un historial importante en la construcción con madera. Uh-huh. Hace 20 años se dedican a la construcción con madera y también son del linaje maderero, digamos, aserradero, monte, uh-huh, bueno, todo lo que sería la línea de la madera. Esta fábrica es un poco lo que sería el punto de partida para dar un salto de calidad, sí, en cuanto a la tecnificación de la industria. Estos socios anteriormente, desde El Dorado hasta Posadas, trabajaban con martillo, luego evolucionaron a clavadora neumática y quisieron dar un salto de calidad para terminar de demostrar que las cualidades y las prestaciones de la vivienda con madera pueden superar, igualar y hasta superar las viviendas de mampostería o las viviendas tradicionales, como se dice. Actualmente somos los únicos en Argentina con esta vivienda y es la más grande de Latinoamérica. Poder hacer las paredes, que todo es panelizado, se hace con una programación. Requiere una gran capacitación de los operarios, tiene una cantidad de clavos exacta, un lugar exacto donde hacer cada clavo, cada corte. La cantidad de operarios que nosotros tenemos actualmente es de 20. Con esos 20 operarios nosotros podemos hacer 150 casas por mes, pero tenemos capacidad para hacer 300 casas por mes de 30 metros cuadrados, que serían 9.000 metros cuadrados por mes. La innovación está presente en nuestra provincia con más de 40 establecimientos hidropónicos y ellos ya estuvieron aquí, ya fueron parte de este programa. Estamos hablando de Camila e Iván, que tienen un establecimiento de hidroponía en San Vicente. Te contamos un poco más de esta historia, la historia de Selen.
Hola, mi nombre es Camila Hessinger, soy una de las personas que lleva adelante este proyecto que es Seleni. Seleni surge en plena época de pandemia, en el año 2021. Junto a mi pareja Iván tuvimos esta idea, más que nada porque es un producto sano, un producto que es amigable con el medio ambiente, y justamente al ser amigable con el medio ambiente nos permite reducir mucho la utilización del agua, nos permite también evitar ciertas plagas, entre otros beneficios. Hola, soy Iván, estoy a cargo de Seleni Hidroponia. Junto con Camila llevamos adelante este proyecto. ¿Qué es la hidroponia? La hidroponia consiste en un sistema recirculante donde las plantas están en contacto, las raíces de las plantas están en contacto en una solución nutritiva. Esta solución nutritiva tiene agua junto con minerales. Actualmente nosotros estamos trabajando con tres variedades de lechuga, son lechuga crespa, brisa o quintera como la conoce la gente. Tenemos la lechuga mantecosa y la lechuga morada. Y esta fábrica es única en el país. Lo que hace es casas de madera de muy alta calidad, hasta tres pisos construyen en Evoeco, que está en el Parque Industrial de Posadas. Esta fábrica que comenzó hace algunos años atrás y viene trabajando ya en prototipos de casas Procrear y otras también para la provincia de Misiones. Te contamos un poco más en esta segunda parte de este informe. Hoy me comentabas que ustedes pueden hacer diferentes tipos o modelos de vivienda. ¿Nos contás cuáles son esos modelos de vivienda? ¿Cuál es el mercado al que apuntan? Sí, nosotros hacemos distintos modelos de vivienda porque es una fábrica abierta. Al ser toda panelería podemos hacer diferentes tipos de paredes, ¿no? Uh-huh. Lo importante es mantener la industrialización. Hacemos casas de una planta, de dos plantas, edificios de hasta tres pisos. Podemos hacer casas pequeñas de 30 metros cuadrados como casas muy grandes de 150 metros cuadrados. Nosotros actualmente estamos desarrollando un prototipo para el Procrear, el cual está en proceso de aprobación, que tiene 45 metros cuadrados y ampliable a 60 metros cuadrados. 45 con una habitación, el de 60 con dos habitaciones. El déficit habitacional en Argentina es muy importante. Nosotros hace 20 años, todos los socios, venimos trabajando para erradicar este déficit. Trabajamos con el gobierno nacional y con el gobierno de Misiones fundamentalmente. Ya tenemos más de 8.000 casas hechas en estos años. Hicimos escuelas, hicimos juzgados, destacamentos policiales. La ventaja más grande de la vivienda con madera industrializada es la rapidez que tiene para hacer frente a estas necesidades. Un ejemplo concreto fue el terremoto de San Juan, donde se entregaron 250 viviendas en un mes y medio. Bueno, esa es la capacidad que tenemos nosotros para hacer frente a estos problemas que pueden surgir, y creo que la rapidez es uno de los puntos que más nos destaca. Predomina un sistema de alta presión que garantiza que continúe el buen tiempo y el cielo despejado en toda la provincia. Provocará además una amplitud térmica, con lo que las máximas se elevarán un poco más en todo Misiones con relación a los días anteriores. Para la zona norte, Puerto Iguazú tendrá una mínima de 19 grados y la máxima será de 37. Bernardo de Irigoyen, 17 la mínima, 31 grados la máxima. El Dorado, 16 la mínima, 36 la máxima. San Pedro, 16 la mínima, 34 la máxima. Para la zona centro, Monte Carlo tendrá una mínima de 16 grados y la máxima será de 37. En Jardín América, 18 grados la mínima, 36 la máxima. En San Vicente, 16 la mínima, 36 la máxima.
En Aristóbulo del Valle la mínima será de 17 y la máxima de 35. En Oberá 16 la mínima, 35 la máxima. Zona Sur, Posadas, la mínima será de 19 y la máxima de 37. En Alem, 18 grados la mínima, 35 la máxima. En Apóstoles, 16 grados la mínima, 36 la máxima. Y en San Javier, 16 grados la mínima, 35 grados la máxima. Llegamos al final de esta media hora de Nuestro Agro. Mañana nos reencontraremos aquí a las 7:30 de la mañana. Podés informarte un poco más, recordar algunos informes, ver nuestros programas ya emitidos. En las redes sociales estamos como arroba Nuestro Agro Misiones. Ahora quédate acá, quédate en Canal 12, ya viene Ahora en Misiones. Mr. Sandman.